En mi casa, me sacó a la calle, me metió otra vez. Mira, mira su cuerpo. Mira. Buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos a Noticias, segunda edición de hoy jueves 16 de julio. Actualmente tenemos 22 grados la temperatura y como ya es habitual, a continuación repasamos con ustedes el último reporte COVID dado a conocer por Salud Pública en la jornada de hoy. Ahí está el informe de COVID de 16 de julio. Han sido procesadas 2.028 muestras, de las cuales 144 dieron positivos, 99 por contactos, 31 son del exterior y 14 sin nexo, todos aislados hasta el momento. Lamentamos informar 2 fallecidos, también menciona el reporte de Salud Pública, 30 personas permanecen internadas, 12 de ellas en unidad de terapia intensiva, 41 personas recuperadas, sumando así 1.379 personas recuperadas. Mientras que total de casos confirmados de COVID-19 actualmente en nuestro país asciende a 3.342 casos. Bueno, y le sigue el siguiente reporte, valga la redundancia, los casos sin nexo provienen de Ciudad del Este, 8 en total. Asunción registra 2 casos, Areguá 1, Hernandarias también, Luque 1 caso y Mariano Roque Alonso 1 caso sin nexo. Bueno, y vamos con la información de la jornada que acaparó toda la atención y tiene que ver con esta balacera que se produjo en horas de la noche de ayer entre marinos y presuntos contrabandistas de la zona. Incluso un uniformado resultó herido de un balazo en la cabeza. Se debate entre la vida y la muerte. Varios testigos con sus celulares grabaron lo ocurrido. Este infernal tiroteo se registró en el barrio San Miguel de Ciudad del Este, zona conocida como Kuwait. Se presume que narcotraficantes o contrabandistas fueron los que abrieron fuego contra el personal de la Marina que se acercó a la costa del río Paraná a verificar unas cajas envueltas con bolsas negras, aparentemente abandonadas. Resultó con un disparo en la cabeza el suboficial de tercera, Marcos Gabriel Agüero González, de 22 años. Por la información que nos dio el comandante, se dio incluso preparando una especie de trampa, porque las mercaderías que ellos observaron en la orilla del río, aparentemente eran solamente bultos. Incluso dijo el comandante que se trataba de papeles picados, probablemente tendieron una trampa para que los militares puedan bajar de sus embarcaciones y verificar. Y cuando ellos se bajaron para verificar la mercadería, ya recibieron el ataque de estos contrabandistas, de esta persona, utilizando armas de grueso calibre. Yo creo que no es necesario explicar tanto porque en los videos se escucha y se ve claramente. Ellos fueron prácticamente... Esta gente jugaron a matar a los detenidos militares. Ellos, al verse acorralados, atacados y ya observando que uno de los detenidos caía muerto prácticamente, empezaron a reaccionar, también efectuando disparos y comenzaron después a subir en los lugares, a entrar en el barrio para tratar de
de encontrar a las personas que estaban disparándole. Los propios pobladores de la zona admitieron que en horas de la noche, en el lugar, llegan desconocidos que se dedican a pasar productos a través del río. No, no va, pues la contrabando, pues. Solamente que deposito, pues. Sí, oye, va, poco, hay, pero ore, como se están hablando en Batoyas, se están hablando en Bajuar. Ocupé a la problema la doña Cuatro. Me entendé, va, es para los invas, porque pues haré cuento, y los invas, pues. Son el ande, va, y estoy, pero hoy va, es para las jaetas. Upe a pendiente la jaeta, la va, es para la oña va, pues, jalo, oña va, pues, gente, pero la unión, y la ande, va, y te verá. Sí. Sí, oye, va, poca vez con el lugar, y mi barco, mano, un patán, y que yo haré, ahí la no va, pues, me la agrega la, con un bollo, no mare, más igual la hombo, jazan, jamás, y que la cualquier cosita, cualquier, o mi, cualquier, mono, mi, hija. El joven militar fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional de Itagua, donde se encuentra en grave estado. Él llega en una situación muy crítica, realmente está con pronóstico reservado. Le estamos volviendo a evaluar, tiene un orificio de entrada a nivel parietal y aparentemente de salida a nivel occipital. Bueno, llega en... Tenemos un pronóstico muy reservado, casi lo mismo que estaban ya manejando en Ciudad del Este, ¿verdad? Y ahora vamos a ver con el grupo de especialistas las condiciones y evaluarle de vuelta. El propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, habló del enfrentamiento y dedicó unas palabras al militar herido en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando en la frontera. Son soldados anónimos, muy poco reconocidos. Y es una lucha titánica y desigual. Pero hoy, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, mi solidaridad a su familia y le ruego a Dios que salga sano del hospital nuestro querido compañero, que necesita de la oración de todos los buenos paraguayos. En total, 35 personas fueron detenidas por los militares tras el enfrentamiento, entre ellos 6 menores de edad, además de la incautación de armas de fuego. A todos los detenidos se le practicó la prueba de nitritos y nitratos para saber si alguno de ellos realizó los disparos. Por otra parte, 2 allanamientos se realizaron durante el día y en una de las viviendas se encontraron drogas, según el fiscal interviniente. Aunque en ambas viviendas allanadas no se detuvo a alguien más, en torno a la investigación. Por de pronto, la hipótesis que cobra mayor fuerza es la de una emboscada por parte de un grupo criminal de la zona, una trampa que tiene entre la vida y la muerte a un joven militar de 22 años. Bueno, una verdadera batalla campal que, como decía en el informe, más de 30 personas, 30 jóvenes, terminaron siendo detenidos por los uniformados luego de esta balacera que se podía ver en los videos. Fueron registrados por los testigos que utilizaron precisamente sus celulares para captar ese momento y así mostrar ese tremendo momento que les tocó vivir a todos y donde lastimosamente resultó gravemente herido uno de estos uniformados, cuya fotografía ya repasamos con ustedes. Estamos al pendiente de su evolución, porque de por medio también surgieron otras denuncias, aparte de lo que tiene que ver con esta balacera y este militar herido. Se habla de supuestas torturas de los cuales resultaron ser víctimas estos jóvenes detenidos. Ahí estamos repasando con ustedes las marcas en su cuerpo que supuestamente fueron realizados por estos uniformados. No sabemos si a modo de venganza por lo que ocurrió precisamente con su camarada. Lo cierto es que esta es la situación, este es el estado de cada uno de ellos. ¿Serían los detenidos, Rodrigo Mancuello? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Judith Colexa, buenas noches también a toda la teleaudiencia de C9N. El estado es, bueno, muy fuerte, lo que nosotros pudimos ver, al menos en la fiscalía, donde los detenidos, que fueron 35 en total, pero claro, el fiscal Edgar Torales finalmente y hasta el momento liberó a 4 menores, porque recordemos, de entre estas 35 personas que fueron detenidas después de una labor de rastrillaje por parte de los agentes de la Marina, muy cuestionable, bueno, 4 personas fueron liberadas, 2 menores. Y bueno, los detenidos tuvieron que ir hasta la Fiscalía de Ciudad del Este a declarar ante los fiscales designados para este caso,
Pero claro, ellos decían, y tal como se observaba y como ustedes también pueden observar en imágenes, compañeros, estaban con muchas heridas, con laceraciones en sus espaldas. Ellos decían clara y contundentemente, la mayoría de ellos decía que fueron torturados por los agentes de la Marina, porque claro, recordemos que los agentes, y tal y como se pueden ver en las imágenes de circuito cerrado, hay una imagen de circuito cerrado, también hay videos donde los marinos llegan hasta las casas que se encuentran a orillas mismas del barrio San Miguel y de Remansito para, bueno, sacarle a los varones, también a los menores, hasta y llevarles sí. hasta la base naval del Este. Ahí los tienen toda la noche. Esto fue ayer, compañera. Uh-huh. Toda la noche, y según los detenidos, según las personas que en total fueron 35, fueron brutalmente ahora, torturados. Sí, a modo de interactuar contigo nada más con respecto a lo que estás diciendo, de que son bastante fuertes las imágenes, se prestaron los detenidos para mostrar las marcas principalmente en la espalda. Da la impresión que utilizaron como una guacha, hablando mal y pronto, para poder golpearlos. ¿Qué mencionaron estas personas detenidas por el momento con respecto a la forma en cómo supuestamente fueron torturados? Bueno, ellos decían que les pegaban con palos, les derramaban alcohol. Un joven, de hecho, dijo de que uno de los marinos, según declaraciones de él, agarró una bolsa y le puso por su cara como queriéndole asfixiar. Lo que ellos decían era que los marinos en todo momento les presionaban para que confiesen, para que alguien confiese el hecho de, bueno, suponemos este disparo que ocurrió a un personal de la Marina, pero bueno, también decían de que fueron, como bien lo decía, guacheados, sí. ¿verdad? Y claro, toda esta escena tan fuerte que se vivió en toda la noche por parte de estas personas, había también una trabajadora del sexo, sí. podemos decir, que también fue detenida, según los familiares. Torturada fue abusada también, en ese Rodrigo. Lugar. Claro, sí, de hecho que la mayoría de los detenidos, compañera, dijeron de que fueron torturados. Nosotros visiblemente podíamos observar, y tal y como en las imágenes, los videos se puede ver, la mayoría de los detenidos estaban gravemente heridos, estaban con laceraciones sí. en las espaldas. Claro, esta escena, y los familiares estaban apostados en la fiscalía misma de Ciudad del Este toda la tarde, estaban queriendo también de alguna u otra forma forzar a que las autoridades hagan algo al respecto. Yo no sé si podemos escuchar un poco lo que hablan estas personas, estos detenidos, y cuál es la situación que ellos tuvieron que pasar. Bueno... es muy cuestionable esta actuación de los marinos, ¿verdad? Obviamente no se justifica para nada este enfrentamiento que hubo, que claro, no podemos decir que son los detenidos, todavía no podemos decir si ellos fueron los que tuvieron este enfrentamiento con sí. los agentes militares o no, pero la forma es muy cuestionable. De hecho, claro. se abrió Rodrigo. Una carpeta fiscal para esa situación en específico que es, de hecho, este maltrato que sufrieron los detenidos. Vamos a escuchar un poco a estas personas y la situación que vivieron. ¿Por qué te mandó a la pendejada? Batado, hoy tuvimos que ir a... Hoy tuvimos que ir a hojas a Pector, ahorita ahora ya nos invitó, cabrón. ¿De familia? Sí, familia. ¿Dónde te llevaron? En marinería. ¿Y qué te hicieron ahí? A pepe le gustó. Vela, con un baitor, tú estás baitor en Bepotía, esa casa, ven a la otra escuela y prepa. Desastre, ¿no? Llegaron, echaron todo lo que encontraba por ahí. ¿Te pegaron fuerte? Sí, muchísimo. Nos torturaron, nos tiraron alcohol. ¿Alcohol? Pero ahí alcohol, ya, en la base, En la base. Nos tiraron alcohol para torturarnos. ¿Y qué les decía? Y nosotros aguantamos lo más lo que podemos. Pero ellos que le decían a ustedes, que confiesen. No, si lo preguntaron por alguien que nosotros no conocíamos.
rompió la puerta y te agarró y te torturó con palos, con todo, chute, todas cosas, todo, tortura, una tortura. Y después le llevaron a la base naval. Y continuó torturando ahí. Ese, casi se murió todo ahí. Estamos todos golpeados. Es tortura, no metió hule. Nosotros no somos delincuentes, Sí, él le metió hule. Metió una bolsa blanca y para como sacarle la respiración. Para decir, confesar, pero nosotros no hicimos nada. A muchas personas le llevaron. Y le torturaron a todito. No hay nadie que no tiene marca. Bueno, esta es la situación que estas personas denunciaban por parte de los agentes de la Marina. Toda la noche tuvieron, según ellos, que sufrir estos maltratos que nosotros pudimos observar de primera mano. Hay muchos puntos claves en esta situación que se dio, compañera, porque claro, primero se tiene que hablar de este contrabando que existe en el barrio San Miguel, en el barrio Remancito, que son barrios a orillas mismas del río Paraná, y que bueno, que es un secreto a voces, pero tampoco es deja de ser verdad. Este tema del tráfico de mercaderías ilegales, inclusive de personas, ya según las denuncias, se estuvo dando en estas épocas de pandemia donde se cerró la frontera. Y bueno, primero esta cuestión, después esta cuestión también de lo que sucedió ayer, de los marinos, de este enfrentamiento con los contrabandistas y después de esta actuación por parte de los agentes para también, de alguna u otra forma y según los detenidos, torturar a estas personas para que den algún tipo de información y lamentablemente de este personal de la Marina que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Hay tres fiscales que hasta ahora tengo entendido que están hablando con los detenidos para, claro, que les explique un poco y dilucidar todo este hecho. Y otra carpeta fiscal que ya cayó en la unidad número 1 a cargo de la fiscal Hermenegilda Cubilla para esta cuestión de las torturas y los golpes que recibieron estos detenidos. Vamos a hablar un poco, vamos a escuchar la nota más bien del fiscal Edgar Torales, que habla detalladamente del proceso que se está dando a casi ya 24 horas de este suceso ocurrido aquí en el este del país. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Cuando hay abuso, cuando se dan circunstancias de este más todavía, yo no puedo negar mi inclinación de mi especialidad en tema de justicia constitucional y de derechos humanos. Esto, sin lugar a dudas, atenta contra los derechos humanos, contra la dignidad de las personas. Lastimosamente, no podemos negar, como dije, lo que pudimos observar principalmente en los menores, ¿verdad? Principalmente contra menores. No, con eso no digo que contra los mayores se podría justificar. Nada justifica, es una pena, lastimosamente. Bueno, ardua tarea que tienen los fiscales designados, en este caso, compañera. Ellos tendrán que tomar la declaración a cada detenido, que hasta el momento son 31 detenidos, porque claro, recordemos que 4 ya fueron liberados y bueno, se tendrá que hacer todo un proceso para tratar de, en primera instancia, saber lo que realmente ocurrió, de dónde vinieron estos disparos, quién atentó contra la vida de este personal de la Marina, cómo está, y claro, después cómo está esta cuestión del contrabando en ese lugar. Estamos hablando del barrio San Miguel, del barrio Remancito, y toda una tarea por delante que tienen los fiscales, y además estas supuestas torturas y estos golpes que recibieron los detenidos, que bueno, se pueden ver de hecho en los videos, en las fotos, que tendrá también el Ministerio Público que dar algún tipo de explicación, y más los responsables de la base naval aquí en el este del país, compañero. Rodrigo, gravísimo todo esto realmente por lo que nos estás contando
incluso porque independientemente de lo que haya pasado con respecto a la balacera, no les corresponde a estos uniformados hacer justicia por manos propias, así que se entiende, se abre ahora una investigación, dos investigaciones de manera paralela, por una parte para aclarar esta balacera entre presuntos contrabandistas y marinos, cómo se desencadenó todo y por supuesto ubicar al que baleó a este uniformado, y por otra parte ahora se abre otra investigación por abuso de poder y supuestas torturas que se evidencian en los cuerpos de los detenidos. Muchísimas gracias, Rodrigo, excelente trabajo como siempre. Hasta cualquier momento, Judith. Bueno, ahí está nuestro compañero Rodrigo Mancuello desde el este del país. Ahora, presta mucha atención a la siguiente imagen de Circuito 2 Radio Televisión que vamos a compartir con ustedes porque muestra el momento exacto en que un desconocido se acerca hasta un guardia de seguridad que estaba pernoctando en el sitio que custodia hace más de 10 años en el barrio Palomar de Lambaré. Es atacado prácticamente sin motivo aparente, por lo que se puede notar en estos registros, porque no se llevaron absolutamente nada. O sea, este desconocido no se llevó absolutamente nada de su víctima. No se llevó su celular, ni su billetera, ni su dinero. Simplemente lo atacó con 4 puñaladas y finalmente lo que le causó la muerte a este guardia de seguridad de 52 años es la puñalada a la altura del corazón. Una verdadera lástima lo que pasó en Lambaré. Aníbal González, de 52 años, conocido sereno aquí del barrio Palomar de Lambaré, fue atacado anoche por desconocidos exactamente en esta esquina donde hace 10 años presta servicios. Hasta el momento se desconoce cuál sería el trasfondo del ataque, que consistió en varias puñaladas en el cuerpo de la víctima. Siendo la 02 hora aproximadamente, se recibió una llamada del sistema 911, ¿verdad? Donde alertó que hubo un supuesto hecho punible contra la integridad física de las personas herida por arma blanca, ¿verdad? El personal se constituyó en esta dirección acá, Asunción y Yatetico, ¿verdad? Que es de Palomar. Y el patrullero llegó en el lugar indicado, encontrando ya a la víctima tendida en el suelo acá donde estaba, en el lugar del hecho, ¿verdad? ¿Estaba consciente? ¿Pudo decir algunas palabras, comisario? Según manifestaciones de los patrulleros, sí llegó a hablar con ellos, ¿verdad? Manifestando que no le llevó nada, que tenía todo su celular, y también el personal le preguntó si tenía arma de fuego, él y manifestó que no tenía. En ese momento del ataque él no estaba armado, él custodiaba acá la zona pero sin arma. Y como usted está diciendo, hace 10 años más o menos él estaba custodiando esta zona, evidentemente estaba cumpliendo bien con sus funciones porque ya un tiempo está cumpliendo la función acá de sereno de esta cuadra. ¿Qué sospechan ustedes, comisario? Bueno, hasta el momento no podemos sospechar nada, nada se descarta. Estamos en una etapa incipiente de la investigación y vamos a estar recurriendo a las cámaras, ¿verdad? Que está acá en las cuadras. Como usted está fijando, hay unas cuantas cámaras, ¿verdad? Vamos a hablar con los vecinos. Y a media cuadra del lugar donde fue apuñalado el guardia de seguridad del barrio, la policía encontró en este potencial aguantadero una mochila, una campera y un puñal manchado de sangre, que presumiblemente serían del principal sospechoso. Bueno, y sigamos hablando de COVID-19 en nuestro país porque varias ciudades se declararon en emergencia sanitaria teniendo en cuenta los casos positivos que se dieron allí. Incluso los municipios anunciaron que se van a dar multas si es que no se cumplen con las medidas de salubridad.
El aumento considerable de casos de COVID-19 llegó a varias ciudades a declarar emergencia sanitaria para ejercer un mayor control de sus habitantes y también las condiciones de salubridad, principalmente en locales comerciales. Entre los municipios que tomaron esta determinación se encuentran Luque con 65 casos activos, San Lorenzo 63 casos activos, Areguá 44 casos activos y Santa Rita en el departamento del Alto Paraná con 44 casos activos. En San Lorenzo el intendente municipal promulgó este jueves y durará el tiempo que sea necesario para el control de las medidas sanitarias. Por tanto, el Ejecutivo Municipal, a través de las direcciones correspondientes, realizará el control del cumplimiento de las exigencias sanitarias en todos los locales comerciales mayoristas, gastronómicos, de entretenimiento, shopping, supermercados, entre otros. Los trabajos se conformarán en cuadrillas, coordinados con acompañamiento de la Policía Nacional, el Ministerio Público y Personal de Salud, en horarios rotativos, es decir, en los turnos mañana, tarde y noche. ¿Cuál es el motivo de nuestra minuta y la aprobación de la Junta? Es que los controles se hagan no solamente de mañana ni de tarde, también de noche. Todos los controles, y que se hagan, se triplique o se cuadruplique los controles dentro de la ciudad de San Lorenzo. Y que aquellos que no cumplen sean sancionados también, ¿verdad? Aquellos lugares gastronómicos, porque hay fases que estamos siguiendo, pero si nos relajamos, como está pasando en muchos aspectos, inclusive en los supermercados, hay veces que ya te dejan pasar así nomás, eso no puede ocurrir. Entonces tenemos que trabajar todos juntos y tenemos que cuidarnos todos. Esto va a permitir que la municipalidad, no solamente el municipio, sino trabajar conjuntamente con la Policía Nacional, con el Ministerio Público y con representantes, por ejemplo, del Ministerio de Salud, quienes estamos trabajando actualmente, pero con lo que está pasando hoy tenemos que doblar y triplicar y cuadruplicar los esfuerzos ahora. Ya en Luque se aguarda la promulgación de una ordenanza municipal para multar a aquellas personas que no utilicen tapabocas y sancionar a los locales comerciales que incumplan las medidas sanitarias. Primeramente a las personas en forma individual, ¿verdad? Sería de la adquisición de 5 tapabocas, ¿verdad? Y cuando se refiere a una empresa, en el caso en que la persona entre a un local y este local no le exija el tapabocas, serían 2 jornales mínimo. La multa para estos locales, o sea, para el responsable directo. Me imagino que Inspectoría General estaría a cargo de las notificaciones para el cobro de las multas posteriormente. ¿Y qué se van a hacer con los tapabocas? La persona que es multada debe de comprar de un sitio específico, es al libre albedrío. ¿Y qué hacer con los tapabocas? ¿Cuál es la finalidad de esa multa? La finalidad de esa multa sería posteriormente a tener una buena cantidad, a hacer donaciones lo más posible al Hospital General aquí de la ciudad de Luque. Normalmente las multas son notificadas en el momento con una boleta, así como las infracciones de tránsito, por ejemplo, ¿verdad? Normalmente posteriormente la persona pasa a pagarlo en la municipalidad. De acuerdo a los últimos registros, en la última semana la mayor cantidad de casos en el departamento central se registraron en el ámbito laboral. Bueno, y hoy desde el Ministerio del Interior se pronunciaron con respecto a la alto índice de criminalidad que existe entre Asunción y Central. Muchos asaltos, muchos hechos de robos callejeros. Lo que mencionó Euclides Acevedo es lo siguiente, que pretende sacar a uniformados más de las oficinas para enviarlos finalmente a las calles. Datos estadísticos proveídos por la misma Policía Nacional señalan que en el primer semestre del 2019 se ejecutaron asaltos que rondaron los 400 millones de guaraníes. Sin embargo, en el mismo periodo de este año, dicho monto trepó a 1.000 millones en Asunción y Central. Enero a junio del 2019, 400 millones de guaraníes fueron, digamos, robados. Este año pasamos los 1.100 millones. Quiere decir entonces que son índices que nos obligan a nosotros a hacer un trabajo más coordinado. Para el ministro del Interior y la cúpula policial es fundamental recuperar para destinarlos a trabajos de prevención en las calles a los casi 4.000 uniformados que fueron comisionados a distintas reparticiones públicas, además de aquellos asignados a la seguridad de particulares y ciertas autoridades. Fíjense, hay 3.800 policías comisionados que deberían estar en la calle haciendo el trabajo de prevención o de persecución.
La policía en los últimos tiempos está cubriendo el orden público en materia de manifestaciones públicas que son legítimas, las caravanas que son legítimas, y la policía tiene que estar controlando. Eso lleva muchos efectivos. Por otra parte, la policía también está resguardando a profesionales, jueces del Poder Judicial que tienen amenazas del PCC. Vale decir entonces que la policía, además de estar cumpliendo con estas labores cotidianas de prevención y persecución del delito, está haciendo labores extraordinarias. El principal inconveniente que hoy tiene la policía es que sus comisarías están abarrotadas. Entonces, el policía tiene que estar cuidando que el preso no se escape, cuando en realidad el policía debería estar en la calle. Si no pueden suprimirse todos los comisionamientos, el ministro Acevedo espera que al menos 1000 policías vuelvan a los trabajos de prevención y persecución, al tiempo de mencionar que necesitan de manera urgente un mínimo de 200 patrulleras. Bueno, y por otra parte hablemos acerca de este millonario pago que se produjo por parte de Salud Pública para la compra de equipamientos electrónicos, como ser, por ejemplo, teclados y mouse también. Supuestamente este monto altísimo que se llevó a cabo para el pago sería porque se trataría de equipamientos de altísima gama. De todos modos, Contrataciones Públicas prosigue las investigaciones para saber si efectivamente fue así. De acuerdo al viceministro Julio Rolón, los teclados y mouse denominados de oro debido al alto precio que adjudicó la cartera de Salud Pública son de alta gama y con funciones específicas. El funcionario aseguró que no son equipos que pueden comprarse en cualquier shopping. Desde el punto de vista tecnológico, eso es de altísima gama, no comparable con ninguna computadora que se vende en el mercado y que uno puede ver en la vidriera un shopping. De entrada luego hay que aclarar eso a la ciudadanía. Y tanto el teclado como el mouse, que todos conocemos porque cada uno seguramente tiene una computadora, y los demás componentes no son los mismos que los que uno puede encontrar en un shopping. Hay que aclarar eso. Entonces, tanto el mouse como el teclado tienen especificaciones que son muy altas y que deben ser compatibles con esa estación de trabajo, y lo debemos comprar de la empresa distribuidora para que haya correlación con la imagen que uno está viendo. Imagínense si yo le tengo a un paciente haciéndose una tomografía y mi mouse compré en el shopping o en cualquiera de los shopping, vengo y resulta sé que la correlación entre lo que yo muevo y lo que veo no es la correcta. Por cada teclado, la cartera de Salud Pública resolvió pagar 6.860.000 guaraníes, mientras que por cada mouse, 2.037.000. Debido a estos llamativos precios, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolvió abrir una investigación. Obviamente esos valores llaman poderosísimamente la atención. Como estuvimos hablando hace un rato, son valores de bienes que básicamente toda la ciudadanía en algún momento los observó, los vio o comercializó en el sector privado y distan enormemente, enormemente de sus valores en el sector privado. Entonces pedimos un informe respecto al precio de referencia y al precio de cotización a cada una de las partes intervinientes. Al viceministro Rolón le llama la atención que Contrataciones Públicas haya resuelto recién ahora abrir una investigación, cuando el 16 de diciembre del 2019 ya otorgó a Salud Pública el código de contratación. Añadió que los equipos o accesorios comprados servirán para que 4 tomógrafos, 2 de ellos en Encarnación y Pedro Juan Caballero, sigan operando. El costo que sale publicado en los medios no es el costo del mouse ni del teclado. El teclado puesto en Paraguay sale $477 y el mouse 198. A eso vos le agregás, o sea, la empresa agrega el costo operativo, que es la mano de obra, porque tiene que ser un ingeniero biomédico que cobra el arancel que quiere, porque no hay muchos. El transporte a varias ciudades, porque Encarnación, Pedro Juan, El Incán y otras ciudades más tienen esto, por lo tanto ellos tienen que desplazarse. Después el combustible, el vehículo, o sea, todo tienen que depreciar. Es decir, la estructura de costo representa varios componentes y no solamente el mouse y el teclado, como se quiere instalar. El funcionario de salud agregó que hasta ahora se lleva ejecutado el 60% del contrato suscrito con la empresa DISA Healthcare S.A. por un total de 3.332 millones de guaraníes.
46 minutos de las 21 horas, seguimos con más información aquí en Noticias, segunda edición. Y finalmente, en la jornada de hoy fue capturado el ladrón de Santa Teresa. Se lo conoce así porque esa sería su zona de influencia. El lunes pasado asaltó una farmacia, se alzó con tal la recaudación. Posteriormente, con diferencia de días nada más, asaltó un surtidor. Y hoy, esta mañana, cometió otro hecho similar en perjuicio a un surtidor, nuevamente alzándose con toda la recaudación. Sin embargo, ya no pudo seguir con la suya porque la policía lo pilló, lo detuvo, también recuperó las prendas que utilizó en todos los atracos, así como también logró recuperar parte del dinero sustraído del surtidor en la jornada de hoy. Efectivos policiales de la Comisaría 53 del barrio San Miguel de San Lorenzo lograron la detención del escurridizo ladrón que el lunes pasado ingresó a robar en una farmacia y quien la mañana de este jueves cometió un hecho similar en perjuicio a un surtidor. Logramos la aprehensión de este sujeto que estaba cometiendo cuatro hechos graves en nuestra jurisdicción. Primeramente Petro Chaco y después Farmalay, después Copetrol que está en Santa Teresa y esta mañana Copetrol de Montoya. ¿Y el billete que estamos viendo acá ya sería el producto del robo de esta mañana? Sí, de esta mañana. 130 mil guaraníes encontramos por él esta mañana. Ahí estamos repasando precisamente las imágenes de circuito cerrado del surtidor, donde él ingresó esta mañana, el lunes nomás, estuvo por la farmacia, fue a otro surtidor, Petro Chaco, tengo entendido, y ahora otro surtidor, ¿de qué emblema sería? Copetrol, Copetrol Montoya. ¿Dónde está? Dos Copetrol, un Petro Chaco y la farmacia. ¿Siempre solito? Solito, actual. Solito. Se hace pasar primeramente por cliente, por lo que vemos, mismo modus operandi implementado en la farmacia, se acerca allí para dialogar con la cajera y después revela sus verdaderas intenciones. La policía logró identificar al ladrón de Santa Teresa mediante los videos de circuito cerrado de la farmacia robada el lunes pasado por el delincuente. En ella, el ladrón dejó ver un tatuaje en la mano que fue clave para su reconocimiento. Jorge Alfredo Brites Agüero, de 27 años, posee antecedentes por robo agravado y había recuperado su libertad de la cárcel hace apenas algunos días. El jefe de prevención del área central mencionó que tuvieron que trasladar a otro calabozo al detenido a causa de su agresiva conducta para con los demás presos, quienes en su mayoría están privados de su libertad por hechos de robo. De ahí muchos hechos tenemos, pero por suerte también tenemos resultados positivos. Acá tenemos a la vida. Y anoche también hicimos un trabajo de control de personas y vehículos zona Kennedy y tuvimos una excelente, vamos a decir, producción, porque se tuvo a 13 personas detenidas y incautación de armas de fuego, motocicletas que se utilizaban para algunos hechos. Cabe destacar que la policía logró incautar además las prendas que utilizó el ladrón en todos los atracos que se le atribuyen. Además, pudo recuperar parte del dinero robado esta mañana en perjuicio a la estación de servicios del emblema Copetrol.